absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieran generar. Sierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre, presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Buenos días, San José de las Matas, el país completo, el mundo. Aquí inicia Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa, que de lunes a viernes es transmitido por esta estación. Cierre los 91.9, Sierra 919.com, Tunin de Sierra y toda la plataforma. Y retransmitido por Tunin Radio y el canal de YouTube de Caribe Miss, la estación digital de Atlanta. Hoy es jueves 12 de enero 2023. Día de la resistencia heroica, sí señor, un día como hoy, hay que decirlo, del 1912, nace Arcadio Franco, Pipí Franco, compositor y cantante dominicano, nacido en Santiago de los Caballeros. Se hizo popular Pipí Franco en los años 40, junto a la orquesta Presidente Trujillo, que dirigía Luis Alberti. En el 62, un día como hoy, nace Yasmín Ojío, ay, cantante vocalista dominicana, nacida en Santo Domingo de Guzmán. Se dio a conocer en el medio artístico desde muy temprana edad, desde una niña. Esa razón llegó y se le llamaba la niña prodigio. La veía siempre en el show del mediodía, pero en fiesta de Teniantilla fueron sus inicios. Un día como hoy, del año 1966, es fundada por un grupo de profesores y docentes encabezados por el doctor José Rafael Abinader, la Universidad Dominicana OIM. Dicho Centro de Altos Estudios tiene localizado su sede central en la ciudad de Santo Domingo. En el 69, para arriba y para abajo, un día como hoy, Elías Wessing y Wessing, uno de los principales líderes militares del bando opositor al gobierno constitucionalista del coronel Camaño de Ñó durante la Revolución de Abril del 1965, retorna al país. Los acuerdos escritos en el Acta de Reconciliación Nacional estipulaban la salida del país de los líderes de ambos bandos. En 1972, escuchen, 1972, muere en un combate registrado en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas, los dirigentes del grupo Los Palmeros, a Mauri Germán Aristi, Virgilio Eugenio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Brandi y Arquímedes Cerón, y tropas mixtas del gobierno, varios de los cuales también perdieron la vida. Los Palmeros, señores, lo masacraron, un grupo de hombres patriotas, usaron prácticamente todo el estamento oficial, fuerza armada, policía, contra ellos en una cueva. Oh Dios, un día como hoy, del año 1975, nace Marcos Aurelio Díaz Domínguez. Marco Díaz se hizo famoso, nadador dominicano de ultra distancia en aguas abiertas. 1982, el expresidente Joaquín Balaguer viaja a Boston, Estados Unidos, para proseguir tratamientos médicos de su visión. En 1983, el Senado de la República convierte en la Ley 9183 el proyecto que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Un día como hoy, estaba yo aquí en una cabina, 2010, a las 5:54 de la tarde, un desbatador terremoto de una magnitud de 7.3 en la escala, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, Haití, produce más de 270 mil muertos, 3 millones de personas afectadas y 1 millón de damnificados y numerosos daños materiales. Y ahí rápido llegó la presencia de la República Dominicana en ayuda de los haitianos. Fue una tarde triste, para Haití. Señores,
En la continuación del todo contra todo del béisbol dominicano, el round robin, ay, cuánto llanto. Los equipos Tigres del Licey y Estrellas Orientales clasificaron a la gran final de la Liga Dominicana de Béisbol al derrotar a las Águilas Cibaeñas y a los Gigantes del Cibao, respectivamente. ¡Fua! Yo tenía una luz que a mí me alumbraba y llegó la brisa, ¡fua! Y me la apagaba. Se quedó el Cibao a la oscura, sin pelota. Las Estrellas eliminaron a los Aguiluchos 3-2 a golpe de bambinazo, o sea, de cuadrangulares, salido de los muñecas de Gustavo Núñez, Jamer Candelario y Junior Ley. Los tres bambinazos se lo dieron al estelar lanzador cubano zurdo, Ronis Elías, quien no pudo hacerse justicia. ¡Ay, Dios! En el otro partido, los Felinos blanquearon a sus rivales 8-0, en un encuentro donde los vencedores solo conectaron 8 indiscutibles, pero se conjugaron con nada más y nada menos que 7 errores. ¡Ay, de su contrario! Demasiado para este nivel que se está jugando aquí en la pelota dominicana. La serie final comenzará hoy viernes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el Coloso, en Ensanche La Fe, allá en la capital. Y será la cuarta ocasión en que estos dos conjuntos se enfrentan en la discusión del campeonato. Las posiciones quedaron así, vea. Hay 16 para Tigres y Estrella y 6 y 10 para Águilas y los Gigantes. El maestro, mi amigo el maestro, nada más le faltó que cruzaran las Águilas, pero pegó con las Estrellas, que no estaban entre los favoritos. Esas pinceladas deportivas y las efemérides nacionales, gracias de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Sajoma. Lo elabora y lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio Los Montones, que preside Osmar García. Chichi Muebles, el artista, el creador de la madera en Caguanico. Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, el que te pone el interior de tu vehículo como nuevo, los muebles de tu casa y muchas cosas más. Reylo Motor Park, antiguo Centro Motos Rey, el Chinino, ahora casi frente al hospital de aquí, con lo mismo servicio, lo mismo precio, o sea, los más bajos del mercado. Taller de mecánica, pero con más amplio ahora. Reylo Motor Park, antiguo Centro Motor Rey, te vende el seguro, el papel de sindicato para conductores y choferes, y también la batería. Reylo Motor Park. Corvado Jorge, en la esquina de los Sacerdotes, Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, abre tempranito, cierra una hora establecida, es la parada oficial de todo el que va hacia Para Limón. Venden los productos criollos, baratísimo. Y ese servicio de lunes a domingo, como también el servicio a domicilio, Colmado Jorge, Oaxaca, Pedregal, Verdugas, arriba y abajo la misma calidad, siempre respetando los precios del Ministerio de Industria y Comercio. No hay que mirar para otro lado. Vaya, mande ahí a su motoconcho de confianza a Verdún, Pedregal y Oaxaca Gas, donde rinde más. Industria de Madera Esteves, en Botoncillo, entrando por la pista de motocross, ahí por donde José Bulín, no importa la cantidad de madera que usted necesite, madera criolla y americana. Ahí está Luis Esteves, el Gui, y su hija Indira, para servirle. Servicios Funerarios San José en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada. Ahora Radamés también te da el servicio de carro fúnebre, ahí sí. Tempo Musical y Electrónica, lo tiene todo en la Duarte. Asadero Sajoma, la brasa sabe mejor, con los mejores cortes en carnes. Asadero Sajoma, donde estaba el colmado de Julio Esteves, en la parada de, donde estaba también la parada del Rubio, ya creo que no existe. Ahí está Asadero Sajoma, con un horario bien adecuado y un teléfono que siempre está a su servicio para su pedido a domicilio, 809-360-0979. La brasa sabe mejor, Asadero Sajoma. Clínica Odontológica Doctora Jenny Loera, en la calle Maestro Cerda, detrás de la Escuela Trinamoya de Vázquez, en Villa Duarte. Antonia Buffet, para todo tipo de eventos. Ahí está Antonia Buffet. Llámela también para el plato del día, 809-571-6376. Ucho Sajoma, una empresa choferil con alrededor de 50 años, siendo los responsables del transporte de la sierra. Sajoma, Santiago. Santiago Sajoma, siempre apegado
con siempre apegado con la mano social del Serrano, tanto con los envejecientes, los estudiantes universitarios, como también hay que decirlo así, los enfermos. Ucho Sajoma, una empresa choferil que prestigia al transporte de la sierra completa. Mire, señores, cuando venía hacia acá, ya van dos veces que me pasa, voy a tener que botar la ruta habitual por ahí, siempre bajo por donde el otro hora. A mí me gusta hablar así para que hay mucha gente que escucha en el programa que no están viviendo en San José de las Matas. Entonces, estaba el Cine Olimpo, bajando por ahí por la Fundación San José. Ese. Ayer me dio trabajo pasar por ahí, porque incluso el camión de recolector de basura también le dio trabajo, porque hay un camión ahí estacionado. Tiene varias semanas. Son la gente más dichosa para que le pongan vehículo. Ahí, tiempo atrás fue una guagua. Ahora es un camión. Entonces, es un lío. Se arman unos tapones ahí frente a un pequeño negocio y frente a una casa de familia, como se le conoce. Entonces, hoy otra vez tuve que encaramarme. Ayer fue el camión recolector que estaba haciendo su trabajo. Hoy era un camión que venía bajando y había un problema ahí. Por poco no llego a tiempo a la estación. Es bueno que ese tipo de transporte, si lo van a dejar por mucho tiempo, busquen otros lugares para estacionarlo. Buenos días, no sé de quién es. Buenos días, bienvenido Rafael de Mesa, que es el productor de este espacio. Buenos días. Al igual que usted y toda la población, también la DGC pasa por ahí. También. O sea que ellos lo saben igual que todo el que pasa por ahí, transita por ahí. Claro. De manera que agradecerle a la DGC su indiferencia. Sí. Porque ya está causando tatuaje. Malestar sí, para los que viven ahí y para los que caminan y en una arteria, sí, comercial estrecha de por sí. Claro. Bueno, señores, pues buenos días a todos de manera ya formal y agradecerles como siempre su sintonía desde las 8 de la mañana, esa fidelidad de cada día con el propósito de compartir con nosotros este espacio en este siempre su horario de 8 a 9 de la mañana por la misma estación Sierra 91.9 y toda su plataforma digital. Yo no sé si usted felicitó a un gran amigo en el día de hoy. Él no está de cumpleaños, pero es uno de los fanáticos sobresalientes de Águilas Cibaeñas. Yo quiero hacerle llegar un saludo a Ángel Ubaldo Esteves. Está de capa caída, está triste. Traté de reanimarlo diciéndole que vendrán próximos torneos y que no siempre se gana, que hay que aprender a perder. A mí me gusta usar mucho la palabra pique en el deporte. Sí, porque el pique... A usted le da pena y pique. No, porque después que yo comencé a trabajar en los medios, yo soy fanático fuera de un micrófono. En el micrófono trato de... ¿Tú me entiendes? Soy aguilucho, pero mucha gente me acusa hasta de otro equipo. Entonces, pero, sí, uno... pero usted es un fanático de perfil bajo. No, me he convertido, yo sufría. Pero a uno le da pique, dicen los fanáticos aguiluchos, que ellos comienzan a ganar usted... mucho adelante, y a burlarse de todo el mundo. Entonces, al final, la misma historia. Comienzan a llegar los caballetes y comienza la mística, yo creo en la mística en el deporte, a embromarse. Y eso fue lo que pasó este año otra vez. El problema de la pelota es que no son los deseos de los fanáticos. No. Y la pelota no es como las ciencias, como 2 y 2 no son 4. No. Entonces,
En todos los deportes, en el béisbol se ve más eso. Yo, mucha gente sufriendo anoche. Sí. Concho, 3 jonrones solitarios. 3-2 pasa el juego. Entonces, los mismos fanáticos que decían que ese era el dirigente del año, que se lo quitaron, hoy amanecieron acabando con él. Sí, ahorita comienzan los analistas. Sí, ¿el por qué? A decir, no, porque debieron poner a fulano de tal, sí, en tal sitio. Uy, sí. A recomponer. Mire, pasando a otro tema. Hoy, bueno, vamos a cumplir con una parte también importante del programa, que lo hacemos siempre al inicio. Vamos a felicitar, que está de fiesta de cumpleaños, en Paralimón, Gisela Jaques. Ah, gran oyente del espacio. Una tremenda oyente de este programa y una mujer, además, preocupada por su comunidad. Mujer de la iglesia, una mujer que con su familia y siempre, y Gisela pues hoy está de fiesta de cumpleaños. Nosotros a Gisela le deseamos lo mejor, sobre todo la felicitación doble por el, también por el 2023, año nuevo. Y entonces ella recibe un año de vida más en este enero, 12 de enero. Felicidades, Gisela, nuestro aprecio y afecto de siempre. Bueno, 12 de enero, hoy es día de la resistencia heroica, que mediante decreto 113 lo declaró el ex presidente de la República, Danilo Medina. En honor, creo que tenemos, Chiqui, ayúdenos. Tenemos por ahí un par de imágenes de uno de los hechos sangrientos más grandes ocurridos en la República Dominicana durante los gobiernos encabezados por el doctor Joaquín Balaguer. Entonces, este grupo de jóvenes que ya se habían entrenado en Cuba formaron esa estructura denominada y conocida como los Palmeros, encabezado por Amaury Germán Aristi. ¿Usted sabe cuántos policías y guardias le tiraron a esos 4 ciudadanos? Más de 2.500. ¿Y la fuerza entre aérea? Guardias y policías, por tierra, mar, aire, por todo, a esos 4 que representaron la avanzada de lo que se convertiría después en el movimiento guerrillero encabezado en 1973 por el coronel que ya había pasado por la revolución, la guerra patria de 1965, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Ahí está, hoy es día de la resistencia heroica y nosotros lo decimos y lo recordamos para que sepan muchos dominicanos a costillas de quienes
estamos disfrutando con todas sus imperfecciones esta democracia representativa, esta democracia con tres poderes. Ahí está, estos jóvenes que con su sangre generosa abonaron los mejores sueños, los mejores anhelos tras la conquista de una sociedad mejor. Muchas cosas pendientes dentro de las que y los objetivos por los que lucharon. Y ahí, en el kilómetro, en la autopista Las Américas, en el kilómetro 14, ahí la cueva de los Palmeros, dos que se quedaron ahí y luego fueron acribillados al igual que los demás compañeros. Loor eterno a estos mártires, a estos hombres que formaron parte de los Palmeros, de ese movimiento que el gobierno del doctor Joaquín Balaguer convirtió en un mar de sangre en la autopista de Las Américas. Usted sabe que esta fecha, además de recordar los Palmeros, yo me recuerdo aquí del Chinito, ya fallecido, porque Chinito siempre para esta fecha, uno lo buscaba y siempre recordaba esos nombres y la forma, porque siempre Chinito... El Chinito era del Movimiento Popular Dominicano. Sí. Luego estuvo un poco cerca del Partido Revolucionario Dominicano, sí, en la época de Don Antonio, en esa época en que a mucha gente se le metió el cambio en la cabeza. Sí. Entonces, el Chinito, sí, ciertamente falleció hace unos años. Una persona muy cultivada, sobre todo en materia de ciencias políticas. Hablando de ciencias políticas, también yo quiero agradecerle a Faustino Collado. Faustino Collado, una persona de aquí, de Don Juan, de la comunidad de Don Juan, siempre estudió aquí, en el Liceo Canadá, vino de Don Juan, hizo muchos amigos, y Faustino se fue a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde terminó siendo inclusive catedrático. Es un hombre de la economía y de las ciencias políticas, y Faustino Collado nos ha enviado una invitación para su próximo libro, titulado Izquierda y Progresismo, Esencia y Ambivalencia. Yo no sé si asistiría a la puesta en circulación de este libro, pero lo que sí puedo asegurar es que voy a tener el libro. Dice Faustino Collado: es para nosotros un gran placer invitarle a la puesta en circulación del más reciente libro de Faustino Collado, Izquierda y Progresismo, Esencia y Ambivalencia. Esperamos contar con su significativa presencia. Esto va a ser el martes 24 de enero a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional, Salón Aida Cartagena, Portalatín, en la Plaza de la Cultura, en Santo Domingo, Distrito Nacional. Qué bueno, qué bueno. Felicitamos a nuestro amigo Faustino Collado, con quien en el pasado compartimos
compartimos ideológicamente y fuimos parte del mismo partido, partido político, Partido Comunista Dominicano. Ya no es una palabra pesada lo de comunismo, porque se ha debilitado y probablemente Faustino toque algunos aspectos que tienen que ver con la decadencia de la izquierda en la República Dominicana y sobre todo por el término que utiliza al utilizar la palabra ambivalencia. Y usted encuentra en los partidos mayoritarios de la República Dominicana cuadros, personas que hasta que le pusieran una cerveza al lado, eso era motivo de una discusión y hasta de una amonestación. Era una doctrina y sobre todo de disciplina, de aprendizaje, de conocimiento. De manera que felicitamos, reitero, a Faustino Collado. Mire, a propósito de la palabra comunismo, ayer me envió un amigo, bueno, Tony Santiago, me envió una canción que yo no la había escuchado, de Silvio, que se llama El Viejo Comunista. Sí. Yo no, me la envió y la escuché, y me la he escuchado como 4 o 5 veces de ayer para acá. Lo que pasa es que, y no lo digo por usted, sino que ocurre con muchísimas personas, que de Silvio, de la antología tan amplia de Silvio Rodríguez, nada más conocen la canción del elegido, sí. Te doy una canción, sí. Santiago de Chile, ¿verdad? Pero hay una cantidad, es lo mismo que ocurre con Juan Manuel Serrat. Bueno, pues la facilidad que te da la vida digital ahora, yo tengo muchas de ambos, muchas canciones. Bueno, que quizás que se la fuera a plasmar en CD o en otra cosa, fuera a llenar un estante de CD, pero esa yo no la había escuchado. ¿Sabe lo que pasa? Que así como la tecnología te ha permitido con mucha facilidad la adquisición de temas musicales que anteriormente usted tenía que caer en una emisora a ver si sí. Alguien se apiadaba y se la grababa o usted pagaba, ahora lo bueno es tener todos esos temas en una memoria, porque sí. Usted no va a estar a cada momento en YouTube punchando, sí. Porque eso es tedioso. Indiscutiblemente. Entonces usted lo tiene ahí, usted lo escucha tranquilamente en su casa, y no solo a nivel de esas canciones, sino de todo lo que pueda representar conocimiento en materia musical. Vamos a un corte, amigo Chiqui Guzmán, y retornamos en breve. Si tú quieres noticia, información y mucho más. Si tú quieres noticia, información y mucho más. Ponte pronto. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Expresión Libre. Problema, doctora de voz. Tengo el azúcar en 500 y sin un chele para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes de Bor, ya yo estoy aquí de nuevo, con consultas de medicina general, diabetes, nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora de Bor, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo y la mía también, porque la doctora de Bor, hasta con hablarme, me sana. ¡Sí, señor! Centro Comercial Liberato te da más.
y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres, acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926. Liberato te da más, 1.25 por cada 100 pesos con nuestra tarjeta de lealtad. Solicítala ya en nuestro centro comercial. Liberato, el que más barato vende. Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Joshua Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo número 1, San José de las Matas. Agrimalsa, experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Importadora Hermanos Checo, nombre de una empresa que representa confianza, seguridad y garantía en todos los servicios que ofrece. Venta y financiamiento de motocicletas de todas las marcas, pasolas, plantas eléctricas, repuestos, bicicletas, cascos protectores, máquinas para motores, cambio de dólares y préstamos con garantía. Siempre con el más bajo inicial, cómodas mensualidades y el interés más bajo del mercado. Importadora Hermanos Checo, cubriendo toda la sierra. Tenemos sucursales en Monción con el teléfono 809-579-0640. En el Distrito Municipal El Rubio, en la calle principal frente a la iglesia, 809-240-8128. En Sabana Iglesia, 809-587-0382. Y en San José de las Matas, en la General Félix Zarzuela, esquina Mella, 809-578-8959, 809-578-8958, y en la Avenida Doctor Morillo, 809-578-8959. Importadora Hermanos Checo. A solo dos cosas hay que tenerle amor para que te duren en la vida, que son a tu familia y a tu montura. Y en JM Centro Automotriz Rentacar te esperamos para que se lo demuestre. Así mismo como lo oye, porque en JM puede montarle cuatro gomas nuevas o usadas, lubricantes, frenos, accesorios, lavado de auto, alquiler de vehículo. Ay sí, réntate un vehículo de calidad y barato en JM Rentacar, para que la gente te vea de reojo como si te hubiera sacado el loto. JM Automotriz Rentacar, en la avenida Santiago número 13, San José de las Matas. Teléfono 809-578-8704, 809-578-8704. JM Centro Automotriz Rentacar. Esta compañía es tan fuerte que tiene sucursales hasta Nueva York. Porque ahorrando, cooperas contigo mismo. Ven a Cooperativa San José y participa del sorteo. Ahorras más, ganas más. Por cada 500 pesos que incrementes en tu cuenta de ahorros hasta el 31 de enero de 2023, generas la oportunidad de ganar uno de los premios quincenales en efectivo que tenemos para ti. Para más detalles, consulta las bases en www.copsanjose.com.do. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y estado jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros. Cuarto Creciente Inmobiliaria, enfocados en tu bienestar.
Ya abrió sus puertas Psicofami, Centro de Psicología y Familia. Intervención y psicoterapia en disfunciones personales, trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, duelo, agresividad, problemas de pareja y convivencia familiar. Para charlas, talleres y conferencias institucionales y grupales, contamos con un personal altamente calificado. Centro de Psicología y Familia, Psicofami, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, número 7, en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación. Trabajamos por cita. Llámenos al 849-407-5573. Osiris Franco, psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja. Somos el más completo centro psicológico de toda la región. Psicofami. En Pueblo Nuevo, Sajoma, está la banca deportiva más completa de todo el pedazo. Pueblo Espor, donde vendemos todos los juegos deportivos, Lotería Nacional y hasta recarga de toda la compañía telefónica. Y la bonita, que la jugada la vendemos al gusto del cliente. Si la quieres ruling o super rulay, lo ponche, o si quieres voltear la jugada, y en lo gallo por igual, te vendemos la jugada de pelea de gallo a más, a menos, de tabla, la pelea más rápida o como tú la quieras. Porque es que en Pueblo Espor complacemos los clientes, En Pueblo Nuevo, Sajoma, Pueblo Espor, en el 809-578-8811. Pueblo por la banca del pueblo. Ventas J. Rodríguez. Vende solares ubicados en Paralimón, San José de las Matas. Urbanización Norte de Sajoma. Solares desde 400 metros cuadrados en adelante. Con financiamiento disponible a través de la Cooperativa San José. Toda inversión inteligente es una inversión de valor. Invierte con nosotros en Urbanización Norte de Sajoma. Para más información, contáctanos al 829-740-3421 y al 829-218-20. 84. Por Sierra 91.9. Expresión Libre. La revista informativa más completa de la radio del Cibao. Expresión Libre. Expresión Libre. Libre. Expresión Libre. El programa producido por Rafael de Mesa. Vamos a saludar a los amigos que están en sintonía con nosotros por las diferentes plataformas. Miguel Esteves. Amparo Gómez López, saludos Angelito, a Ramón Torres, al viejo Moña, Ramón al cuadrado allá, a José Francisco, el profesor, a Luisa Peña, a Marina Gómez, a Altagracia Espinal, la doña, a Rafael Brito, Fernandito, al comandante Che, a Pachi Esteves, el interactivo de la Duarte, a Harrison de Mesa, el mellizo, allá en la urbe neoyorquina, al Chu, el Chu en la 30, a Luis Peralta, el premio, saludo ahí a Osiris Rodríguez, donde quiera que se encuentre, a Fidelina Enríquez, a Eddie Herrera y Noah, al Negro Cruz en los tribunales, los empleados, los clientes, a Juan Jaques, que desde tempranito está con nosotros, a Alfredo Rodríguez, el hombre de agua limpia, a Máximo González, la lámpara, donde quiera que se encuentre, a Magdalena Rodríguez, también saludo para ella, Ramona Vargas, adelante Rafael. Sí. Rafael, bueno. Sí. En el día de ayer, una diputada de nombre Fiordalisa Peguero, que es vocera del Partido Revolucionario Dominicano. Del Partido Revolucionario Dominicano. Pues, se fue, tronó, y entonces se trasladó al Partido de la Liberación Dominicana, actual diputada, y dijo que debía aprovechar, ella es diputada de San Pedro de Macorís. Entonces, dice que luego de meditar y hacer consultas con su gente en la provincia de San Pedro de Macorís, pudo apreciar la voluntad de la gran mayoría.
Dice, razón por la cual hoy ante ustedes hago de pleno conocimiento que me uno a las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Eso quiere decir que ella ha observado todo ese proceso de renovación de cuadros dirigenciales que se ha venido produciendo en esa organización política y al parecer, bueno, pues no se sentía cómoda en el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, eso significa que hace unos días que la hemorragia se ha contenido, la hemorragia que había de gente yéndose del Partido de la Liberación Dominicana, lo que también representa que ya los que se fueron, ¿verdad? Y entonces el 23 va a permitir que todas estas fuerzas sigan recomponiéndose, porque el 24 es el otro año. Claro. Pero el 24 se gana en el 23. ¿En el 23? ¿Sí? En el 23. Dependiendo del remeneo, ¿verdad? Va a depender. Entonces, bien. Yo creo que tengo ahí, antes de conversar con la doctora, una imagen que casualmente un amigo me la envió en el día de ayer, a pesar de que ya uno ha pasado por ahí, por las oficinas viejas de correos. Cuando hablamos de las oficinas viejas de correos, nos referimos a ese local grande que está ahí frente al parque. El local más viejo que se está destartalando. Sí. Ya las barandas, todo eso, lo que es madera, eso se ha ido deteriorando porque hemos pensado más en la casita de cristal, nada más viendo la pintura, viendo los cuadros que se hacen ahí, porque hay cemento, porque hay concreto, pero no hemos olvidado del peligro que eso en un momento dado pueda representar. Está ubicada en un lugar aquí, en la calle más ancha que tiene San José de las Matas, o al menos ese pedazo del Partido Reformista hasta la iglesia, la callecita esa corta, esa es la calle más ancha por la Independencia. Entonces, ahí es un lugar, un escenario natural que tiene San José de las Matas para cualquier tipo de evento. Creo que es la zona, ahí se celebraban las fiestas patronales anteriormente. Entonces, cada cierto tiempo, pues cada administración del ayuntamiento, a su entender y su parecer, sin consultar, hace un letrero, hace pintura. Recordamos en las administraciones pasadas, tomaron la parte histórica de San José de las Matas, los personajes, para que no se olviden, como lo ha hecho Abel Martínez en Santiago con la gente de la música, ¿verdad? Entonces aquí se quiso hacer eso con familias prominentes, que inclusive lo que se ha hecho hoy puede ser, es hasta una ofensa a esa familia, que ya con la pintura eso estaba plasmado ahí, que usted veía ahí la única mujer que era capaz de hacer, que era que vestía a los hombres aquí, porque esa mujer hacía los pantalones de hombre, era la que hacía los pantalones de los muchachos que iban a las escuelas, y esa señora estaba pintada ahí, y todo el mundo sabe, y decía, mira, esa era la niña, y la gente venía de fuera y preguntaba que quién era esa. Entonces, esa familia de la Mata de Caoba, los Piteros, es una familia ícono de este pueblo. Eso es como que quieran mañana cambiar a los Goris ahí en la Duarte por otra familia. No podemos estar en eso, cambiando por pareceres o por recomendaciones, cambiando la historia, porque la historia usted no la cambia de un momento a otro. Usted tiene que buscar el sello de la identidad de un pueblo. Ahora, cuando vengan visitantes, ahora hay que empezar
a explicarle ahí en el parque, frente al parque, qué es lo que significa todo eso. Una llave botando agua en un pueblo sin agua allí, pero el propósito eso de la llave botando agua no es por el agua, de esta agua que ustedes van a es por el agua que enriquece a Santiago, que nada más tenemos en poesía para hablar de clima bueno, nada más en poesía, pero en términos de realizaciones eso no representa absolutamente nada. Yo creo que debieron y deben consultar con la población. Consultar, qué bueno es, señores, cuando usted llama al pueblo a consultar, mire, ¿qué ustedes creen esto, qué ustedes sugieren? Eso es lo que se llama el ejercicio de la democracia, cuando usted escucha las ideas de los otros, no de manera antojadiza, o porque yo tengo el poder, o porque yo lo puedo hacer, o porque yo tengo los recursos, queremos pasarle por encima a la historia que se ha construido sobre la base de hombres y mujeres, señores, que año tras año buscan y procuran conservar esas cosas. Bueno, es un tema que te da programa y medio, pero lamentablemente está la doctora con nosotros. Vamos a tratar un tema con la doctora en lo que nos queda. Adelante, sí, vamos a entrar en materia. Sí. Doctora, buenos días. Ay, buenos días. Un día bien calientito. Sí, sí. Así es. Pero hay que decir las cosas, aunque a muchos no nos guste. Pero hay que hablar y decir lo que es claro y lo que está oscuro, sí, hay un para amigo, ver si hay, se puede caminar. Hay un amigo que dice, las cosas son como son o si no, no son. Sí, claro que sí, deben sí. decir. Entonces, doctora, vamos a hablar de una enfermedad rara, pero afecta a los seres humanos. Y tenemos... gente relacionada, incluyendo amigos, que padecen esa enfermedad. Estamos hablando de esclerosis múltiple lateral. Ya tú sabes, hay un lugar específico, porque está la esclerosis múltiple en su globalización total y está hablando de una... lateralización. Ahora habría que ver si es lateral derecho o lateral izquierdo, pero cuando hablamos de la esclerosis múltiple, es una enfermedad del sistema conectivo. Ah, puede afectar cualquiera de los dos laterales. Sí, sí, porque cuando hablamos de esclerosis múltiple, múltiple quiere decir que hay varios órganos afectados, que puede venir desde el sistema nervioso central en cascada de órganos... Que es una enfermedad del sistema nervioso. Claro que sí, una enfermedad del sistema nervioso central que va provocando degeneraciones. Cuando hablo de degeneraciones, que va provocando daños, sea al mismo control de movimiento, sea al mismo control para mirar, para usted ayudar a su agudeza visual a que pueda hacer algo que usted antes focalizaba, pero que ahora no está focalizando. Tiene cierta similitud en mi apreciación y en mi lectura. Tiene cierta similitud en cuanto a pérdida de cosas. Claro que sí. Con el Parkinson. Claro, porque que sí. Inclusive afecta el habla, la movilidad, la rigidez y ese tipo de cosas. Es fuerte, porque tú sabes que hablamos del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, llámese cerebro, llámese todas las involuciones que están en ese órgano maravilloso, si se ve afectado por cualquier cosa que no deje que se mueva bien, sea de líquido, sea de sangre, sea de movimiento de nervios, inmediatamente comienza un proceso en el sistema nervioso central. Para diagnóstico de la esclerosis múltiple como una enfermedad degenerativa, crónica, agresiva, no tiene cura cuando esta aparece. Son tratamientos paliativos que hay que darle para poder ayudar al paciente a ablatar como esas necesidades que tiene su cuerpo. Entonces, cuando tú tienes que hacer un diagnóstico, cuando llegamos al diagnóstico de la esclerosis múltiple, ya la enfermedad ha afectado diversidades de órganos en la persona. Por eso es que va degenerando el habla, va degenerando la vista, va degenerando la visión y la espasticidad o rigidez muscular, como tú dices, ya llega por cascada del sistema nervioso del parasimpático cuando activa pranervios. Bueno, llega un momento entonces en que esa persona pierde la movilidad totalmente, así la locomoción. Así mismo es, lamentablemente. Se dice que de cada
que la persona que tiene esclerosis múltiple lateral tiene 7 años menos de vida que una persona que no tenga la enfermedad. Sí, tú sabes, hablamos de que si en el sistema nervioso central se mueven las sustancias, vamos a decir que tratan los axones, y cuando hablamos de axones hablamos de neuronas, y cuando hablamos de neuronas son las células más maravillosas que tenemos todos los seres humanos. Con la esclerosis múltiple lateral, dependiendo del lado que vaya a afectar, ese lado que afecta entonces contralateral y daña todo lo que son axones, dendritas y neuronas del organismo. Por eso es que el paciente queda como una forma de una especie de un vegetal. Doctora, cinco enfermedades que uno siente que las ciencias médicas, las investigaciones, hasta cierto modo se han detenido, por la razón que sea, porque probablemente también entre la parte empresarial médica, entre la parte inversión, entre la parte de que es mejor tener diabéticos que tener hasta una vacuna contra la diabetes, porque si te descubren, si en tan poco tiempo te le buscaron una vacuna, digamos, a la COVID-19, por ejemplo, que fue... uno se pregunta por qué no puede aparecer una vacuna contra la diabetes, que al nacer al niño le pongan esa vacuna y ya eso lo inmunice y que nunca pueda... Pero ok, pero entonces tenemos Alzheimer, tenemos Parkinson, tenemos esclerosis, tenemos cáncer y tenemos la diabetes. 5 potencias diabólicas, que el Señor las reprenda, porque ¿cuál de las 5 son más? ¿Son diabólicas? Claro, porque mire, cuando una enfermedad cae, cuando usted habla de la esclerosis múltiple, estamos hablando de un juego completo. En el cuerpo completo tenemos fibras del sistema conectivo, del sistema de las colágenas. Cuando hablamos de esas fibras conectivas, desde que la esclerosis llega, como una especie de, póngale, de calcoma, que se come cualquier pared o cualquier madera, cuando eso llega al cuerpo, entonces esa sustancia, que es una lectina tremenda, con unas proteínas, oiga, terrible, ya el paciente comienza a presentar dolores inmediatamente en el cuerpo. Comienza a presentar agudeza visual, la vista, que va presentando algo que no tenía. El doctor, para poder hacer el diagnóstico, ya tiene que buscar diagnósticos diferenciales con el Parkinson, con el Alzheimer, con personas que hayan tenido esa misma enfermedad. Y a veces es casuístico, porque puede ser un salto de generación por lo que es resección o como se hace el descubrimiento. Entonces era una persona que hace siglos no estaba, que sufre esa enfermedad, pero ese gen cayó ahí en esa persona. Entonces los genes o la genética están dentro de nosotros. Porque si es fenotipo, es lo que tú puedes ver. Si tú lo ves, lo puedes cortar. Pero si es interno, ¿cómo lo puedes ver? Hasta que no vaya haciendo los diagnósticos, análisis, y caer entonces ahí, a que una hora de la madrugada apareció esa proteína que está dañando el sistema nervioso central. Son enfermedades diabólicas, y que si apareciera la cura, que cuando usted viene a ver están, no les necesiten a lo que son los comercios, que es que son empresas bien generadoras, no necesitan que eso aparezca, esas vacunas. Bueno, un tema tratado profesionalmente, como cada jueves, por la doctora, las preguntas de la producción, del espacio, en este caso, día de hoy, Rafael, y agradecerle esa intervención de cada jueves a usted, doctora, que siempre le da una luz al final del túnel. Vamos a saludar a Gilberto y a su niña, doctora. Sí, los dos los reciben. También en el Ojo de Agua vamos a saludar a Javier Torres, a otra gran oyente, Lidia María Esteves, por aquí cerca de la estación, y a Agustín Olivo, el positivo allá en la urbe. Y recordarles que Silvia González, para cualquier época, estamos en enero, y enero tiene varias celebraciones, porque tiene, por ahí viene el día de Nuestra Señora de la Altagracia, ¿verdad? Queda el 21, queda el 26, el día de Duarte.
cualquier cosa que usted invente y necesite una ropa ahí, celébrelo y entonces vaya a ver a Silvia González. Celébrelo, pero con buena vista. Con buena vista, entonces sí. Óptica Sajoma. Sí. Óptica Sajoma frente al patio cultural. Para que no le vaya a decir por ahí no es. Exacto. No se pierda. No se pierda, un chivo para arriba. Bueno, recordaré que la doctora va de aquí hacia, hasta su consultorio. Así es, feliz día. Ya lo saben, gracias. Adelante, chicos. Tu mano amiga de siempre presentó Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Dale volumen a tu radio y súbelo a la máxima altura de tu gusto.